viajes en tren están repletos de emociones, aunque tal vez no nos demos cuenta de esto. Tal vez nosotros solamente observamos un montón de personas yendo a un destino en concreto y más nada. Lo que no sabemos es que cada una de ellas vive la experiencia de abordar el tren de una manera muy distinta a la anterior. Desde los vendedores ambulantes que se esfuerzan hasta la última gota de sudor para convencerte de que le compres su producto, hasta un profesor que está llegando tarde a la universidad, pasando por una estudiante que está volviendo muy cansada. Todas estas mini historias están conectadas por algo en particular, el tren. Mi nombre es Isabel Martínez, tengo 19 años, vivo en José León Suárez con mi mamá y con mi hermana de 10 años. Estoy cursando la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Todos los días, Isabel, muy temprano en la mañana, toma el tren ramal Mitre, para luego bajar en la estación Ministro Carranza y de allí tomar el subte D. Y por fin llegar a la estación Facultad de Medicina y poder cursar su carrera en dicha facultad. En cada uno de estos viajes, con un poco de café que le prepara su madre, con la intención de que Isabel no se quede dormida dentro del tren y se pase de estación, ella va con sus apuntes repasando lo que vio la clase anterior para no olvidarse de nada. Además de estudiar dentro del transporte, también le gusta escuchar música con auriculares y mirar por la ventana cómo la gente va pasando por las distintas calles de la ciudad. Esto lo utiliza como método para poder tranquilizarse y poder concentrarse en pensar todo lo que va a hacer en el día que está comenzando. Luego de una jornada intensa de estudio, alrededor de las 2 de la tarde, Isabel vuelve del centro de la ciudad hasta su casa. Ubicada a tan solo 5 cuadras de la estación de Suárez. Generalmente en su casa la espera su madre junto a su hermana pequeña para tener un almuerzo familiar que la ayuda a despejarse de todos los problemas o las situaciones vividas fuera de su casa. Mi nombre es Pablo Galarza, tengo 48 años, estoy casado con Ariana, tenemos 2 hijos, hace 20 años que estamos casados y hace 20 años también que vivimos acá en José León Suárez. Actualmente trabajo como docente en la Escuela Da Vinci, que es una universidad terciaria donde se brindan distintas carreras, entre ellas en la que yo me desarrollo, que es diseño multimedial y diseño y desarrollo web. Estoy como profesor de programación web y por lo tanto también de desarrollo. De lunes a viernes, Pablo se dirige hacia la estación para abordar el tren, con destino a la estación de Urquiza, para luego tomar el subte B y llegar a su trabajo. Pablo es un hombre muy apasionado con su trabajo, ya que en el trayecto del viaje siempre está ideando nuevas formas de poder enseñarle a sus alumnos todos sus conocimientos. Pero en la vida de Pablo no todo fue color de rosas. Pero en realidad no siempre me dediqué a esto. Yo de chico había empezado estudiando la carrera de bioquímica y farmacia en la UBA y durante muchos años me dediqué a trabajar tanto en laboratorios como también en farmacia. Y a partir de ahí fui desarrollando mi actividad profesional, digamos, normalmente. Hasta que en un momento estaba trabajando en una farmacia y droguería, digamos, un trabajo bastante importante,
Y bueno, tuve la desgracia de perder ese trabajo. Y sí, la verdad que fue un momento muy difícil porque en realidad los ahorros los tuvimos que consumir y teníamos los nenes muy chiquitos y fue un momento muy triste en los cuales tuvimos que trabajar codo a codo para salir adelante. Pablo jamás bajó los brazos y gracias a eso pudo salir adelante. Mi relación con la docencia en realidad empezó de muy temprana edad. Cuando comencé los estudios en farmacia y bioquímica, empecé dando clases de guitarra y después cuando ya los estudios fueron más avanzados, me encargaba de preparar alumnos del secundario o del ingreso a la universidad en matemática, física, química, materias que siempre fueron bastante cercanas a mi profesión. Y después también en mis trabajos, fui siempre interesándome con todo lo que tenía que ver con el diseño multimedial, me encargaba de lo que tenía que ver con las campañas publicitarias, tanto en los laboratorios como donde trabajaba yo al principio, como también en la farmacia, en las comunicaciones. Entonces, era como que esas dos ramas siempre estuvieron presentes, quizás como una parte más lúdica o como un hobby, pero siempre estuvieron presentes en mi vida. Entonces, cuando empezó a desarrollarse todo el tema de que se venía complicada la mano con el trabajo, dije, bueno, es el momento de hacer un cambio y empezar a encauzar todas estas dos pasiones que venía desarrollando casi lúdicamente y decir, bueno, ¿por qué no? Pueden ser mi profesión futura. Y ahí fue cuando me decidí y me anoté en la carrera de diseño multimedial. Y después terminé recibiéndome de diseñador multimedial, cosa que hasta el día de hoy sigo ejerciendo. Desde que empecé a estudiar, empecé a viajar en tren. Así que mi relación con el tren es casi de toda la vida. Desde los viejos trenes ingleses, donde íbamos colgados, y muchas veces colados, tengo que decirlo, hasta después, con toda la renovación que tuvieron los trenes en la última etapa, siempre me pareció un medio de transporte ideal. Porque te permite seguir haciendo determinadas actividades, seguir leyendo o preparando material de lo que vas a estar rindiendo o dando en el caso de la actualidad, y consumiendo ese tiempo, digamos un tiempo muerto, que es el tiempo de traslado, nosotros que vivimos en provincia hasta trasladarnos a capital, en algo útil, digamos. Ya más adelante, cuando hasta incluso teniendo la posibilidad de movilizarme en mi propio automóvil, de todos modos seguí optando por el tren porque es un método, digamos, más rápido de traslado. Es bastante habitual tener algunos inconvenientes en cuanto a la frecuencia y demás, pero así todo sigue siendo un medio de locomoción bastante rápido a la hora de llegar al destino, sobre todo cuando se tienen que hacer determinadas distancias bastante extensas para trasladarse. Bueno, mi nombre es Ramón Cáceres. Vivo en la localidad de José Lón Suárez con mi mamá y con mi hermana de 4 años. Y soy vendedor ambulante de los trenes. Tengo 18 años. Bueno, Ramón me está ayudando en estos momentos en la casa, con los gastos, con la comida. Porque, bueno, con lo que yo trabajo no nos alcanza. Así que, bueno, me está ayudando mucho a pagar cosas y a comer día a día. Todos los días, desde muy temprano hasta tarde, Ramón recorre todos los vagones ofreciendo lo que vende. Siempre con una sonrisa en su rostro, trata de convencer a los pasajeros de que necesitan el producto que él está vendiendo. Bueno, yo hace más o menos un año que me estoy dedicando a esta carrera. Tuve que dejar lamentablemente a los 17 años el colegio para poder empezar, ya que mi padre cayó preso por robo y mi mamá no le alcanza su sueldo, no es un sueldo que le alcance para mantener dos bocas. Entonces tuve que empezar a trabajar y como ser vendedor ambulante era lo que menos trámite costaba, decidí empezar por ahí. Yo no quiero terminar como mi padre. Cuando él cayó preso, me juré a mí, por mi madre y por mi hermana, que yo no iba a seguir su camino.
Yo me dije a mí y a todos que yo iba a ganarme la vida de una forma que alguien se merece, no haciéndole daño a los demás ni haciendo cosas que no corresponden. Por ese motivo, Ramón sale a trabajar desde muy temprano en la mañana, recorriendo todas las estaciones posibles en busca de ganarse el pan dignamente. Como vimos en estas tres historias distintas, cada persona que se sube a este transporte tiene una historia para contar, y cada historia varía según la persona. Pero lo más interesante del asunto es que el medio que hace que todas estas mini historias se unan es el tren.